A medida que se reabre el condado Benton y las guías de distanciamiento se relajan, queremos tomarnos un momento para hablar sobre cómo el virus COVID-19 puede propagarse al interactuar con otros en la comunidad. Supongamos que tiene una red de 1,000 amigos y vecinos. En el condado Benton, aproximamos que hay más o menos 2 personas de cada grupo de 1,000 que tienen una infección por el virus COVID-19. ¿Cuáles son las posibilidades de que interactúe con una persona que tiene una infección por el COVID-19? Si interactúa con 50 personas, tiene una probabilidad de un 10% de entrar en contacto con alguien que tiene la infección del virus COVID-19. En el transcurso de un mes, si se reúne con 50 amigos cada día del mes, podría haber tenido contacto con alguien con el virus COVID-19 aproximadamente 3 veces durante ese mes. Hay muchas formas de reducir el riesgo de estar expuestos al virus COVID-19. Número 1. Reduzca la cantidad de personas con las que interactúa. Por ejemplo, si reduce la cantidad de personas con las que interactúa diariamente de 50 personas a 20, puede reducir su exposición mensual de 3 a 1. Número 2. Use una cubierta facial y mantenga un buen distanciamiento físico. Esto puede ayudar, incluso si interactuamos con alguien con el virus COVID-19. Número 3. Encontrar, dar tratamiento y aislar de manera segura a las personas infectadas con el virus COVID-19 hasta que puedan recuperarse. Esto incluye a las personas que se hacen la prueba cuando se sientan enfermas y se aíslan de manera segura durante 2 semanas. Si podemos aislar de manera segura, incluso a 1 de cada 2 personas con el COVID-19, el riesgo mensual de exposición podría bajar de 3 exposiciones cada mes a 1 exposición por mes. Para reducir la propagación y la cantidad de infecciones en nuestra comunidad, debemos identificar, dar tratamiento y aislar a estas personas de una manera segura. ¿Qué puede hacer usted? Limite sus interacciones con otras personas si puede, mientras mantiene las conexiones sociales. Use cobertura facial. Lávese las manos y practique una buena higiene. Si se siente enfermo, llame a su médico para ver si debe hacerse la prueba y quedarse en casa hasta que se sienta mejor. Y continúe siguiendo las recomendaciones de los profesionales de la salud pública. Estos son momentos difíciles y estresantes. Cuídese y gracias por hacer de su parte para evitar la propagación del virus COVID-19.